al comando llega a revisar los establos del casino y encuentran cadáveres enterrados. Después hay un intercambio de disparos y empezamos a indagar e investigar el casino. Llegamos a un lugar que es como un lugar secreto donde Arsenio Reina y Farid Murillo estuvieron juntos y haciendo negocios. La policía llegó, investigó, encontró armas, encontró mucho alcohol, muchas drogas. Cuando llega el coronel Potes y le empieza a cuestionar sobre por qué está haciendo este operativo, él le dice que solamente recibió la indicación de las llamadas y le enseña la foto de este cadáver. El coronel Potes confirma que es Farid Murillo, uno de los líderes del cartel de drogas. Entonces empieza a conectar puntos de la organización Reina con Farid Murillo y todo lo que había pasado antes con el Capitán Cárdenas. Entonces llega la deducción que Arsenio Reina estaba aquí con Farid Murillo, hubo un intercambio de mercancía y después hubo una discusión en la cual Murillo resultó muerto y Arsenio Reina escapó. Esperemos que sigan al tanto de la serie. Hasta luego.